Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los asistentes de diferentes partes del mundo. Sé que se han conectado el día de hoy para prestar atención al webinar con el tema Acoso en las aulas, bullying y ciberbullying. ¿Cómo podemos intervenir? Dictado por la doctoranda Vanessa Yálamos Torres. Antes de empezar con el webinar, haremos una breve presentación sobre la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIVER, y su actividad constante en la formación y en la educación alrededor del mundo. La Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIVER, es una institución fundada en Barcelona, España, que cuenta con más de 20 años de destacada experiencia en la educación online. Promueve un sólido programa de becas que permite cursar más de 150 programas de doctorado, maestrías, especializaciones y licenciaturas desarrolladas en modalidad 100% online en 22 áreas de conocimiento. FUNIVER ha logrado beneficiar a más de 100.000 personas a nivel internacional, permitiendo acceder a educación de calidad mediante el beneficio de una beca de estudios. Nuestra fundación tiene presencia en más de 30 países y cuenta con convenios con más de 60 universidades de alto prestigio internacional, lo cual permite que el estudiante pueda obtener doble titulación europea y latinoamericana. Asimismo, FUNIVER establece alianzas con instituciones y empresas para fomentar el acceso a una formación universitaria de calidad a toda la población. Este webinar está ligado a las áreas de proyecto y psicología, lo cual vamos a hacer una breve presentación de ambas áreas. Es imposible pensar hoy en un proyecto sin entender que el mismo participan profesionales de diferentes áreas, cada uno aportando sus conocimientos y experiencias y con determinadas responsabilidades de acuerdo a la etapa de desarrollo de cada proyecto. El máster que presentamos está estructurado de sus contenidos por tres áreas claramente relacionadas: diseño de proyectos, gestión de proyectos y dirección de proyectos, y de lo pedagógico en dos espacios con dos modelos de estudio claramente definidos. Por un lado, un campo virtual de estudio netamente académico, teórico y de participación individual. Y por otro lado, un espacio profesional de formación metodológica, práctica y con participación grupal, apoyado en el entrenamiento de uso de herramientas de gestión de proyectos. La metodología de formación propuesta, sumada a la calidad, aptitud y didáctica del diseño de los contenidos, permite dirigir la maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos a profesionales con formación universitaria de todas las áreas de conocimiento que tengan la inquietud de involucrarse en el mundo de los proyectos de una manera responsable, integrando equipos de trabajo y con alta disciplina de estudio, que deseen desempeñarse en el campo de la docencia e investigación de proyectos y/o en el campo profesional ejerciendo cargos ejecutivos y asesoría en proyectos. Por otro lado, la maestría en el área de psicología que presenta FUNIVER capacita al estudiante en un sector profesional amplio: educación, familia, trabajo social, salud comunitaria, etcétera. Y le proporciona una formación profunda para el desarrollo de la evaluación, la asesoría y la intervención. El escenario laboral actual demanda personal capacitado y de conocimientos renovados para la investigación e intervención en psicología. Al finalizar el programa escogido y con éxito, el alumno recibirá el título expedido por la universidad en donde se haya matriculado. Si alguno de ustedes está interesado en cualquiera de estas dos maestrías o cualquiera que ofrezca FUNIVER para postular a una beca de estudios, debe enviar una solicitud a través del enlace que en este momento va a aparecer en la pantalla: www.funiver.org/becas-maestrías, y serán contactados de la oficina de FUNIVER de su país. Ahora que ya conocemos mejor a FUNIVER y los aportes educativos que brinda a la sociedad, pasaremos al webinar. El webinar estará a cargo de Vanessa Yálamos. Es doctoranda en ciencias sociales, jurídicas y máster en coaching sistémico, licenciada en psicología. A través de esta ponencia, se van a ofrecer datos actuales sobre la situación de la grave problemática del bullying y ciberbullying en España y Latinoamérica. También se van a ofrecer una serie de indicadores que les puedan servir a las familias o al entorno más cercano del menor para identificar un posible caso de bullying y/o ciberbullying.
también se van a ver las consecuencias que puede sufrir un menor en su desarrollo psicosocial a causa de haber sufrido el bullying y el ciberbullying. Por último, se ofrecerá una revisión de los principales programas que están activos en España y Latinoamérica para la prevención e intervención del bullying y ciberbullying. Con ustedes, la doctora Vanessa Yélamos. Bien, José Luis, muchísimas gracias por esa presentación. Muy buenos días a todos, un placer estar aquí con vosotros y bueno, compartir este espacio de conocimiento, de aprendizaje. Deciros que bueno, como bien ha comentado el compañero José Luis, soy doctoranda en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Córdoba, aquí en España. Mi tesis gira en torno a la investigación de estas dos problemáticas, bullying y ciberbullying, más concretamente ciberbullying. Y bueno, mi tesis va dirigida a proponer un proyecto de intervención, sobre todo dirigido a lo que son las familias. Nuestro foco son las familias, a modo de proporcionarles una serie de herramientas que le podrán servir pues para intervenir y sobre todo apoyar a aquellos hijos, alumnos a su vez, que puedan estar sufriendo bullying o ciberbullying. Antes de seguir, vamos a comenzar con la presentación. Voy a compartirles. Como bien decía el compañero José Luis, hoy estamos aquí para hablar del acoso en las aulas, bullying y ciberbullying y de cómo podemos intervenir. Antes que nada, es deciros no sé cuántos de vosotros, sé que tenemos asistentes de muchísimos países de Latinoamérica, sé que hay personas de Honduras, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de México, de El Salvador, de Colombia, de Argentina, de Chile, de España. ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido acoso o sabéis de alguien cercano, un amigo, un primo, un hermano que haya sufrido acoso? Seguro, estoy segura de que hay más respuestas que silencios. Y esto realmente es algo a preocuparse. Antes de empezar a decir nada, yo quería mostraros un par de noticias últimas publicadas en este mes de mayo, del que llevamos 6 días, que la verdad que simplemente por el titular de la noticia ya llama bastante la atención, ¿no? La primera es la que tenemos a la izquierda, la pandemia caldo de cultivo para el aumento de los casos de acoso escolar. Con la crisis sanitaria y las nuevas tecnologías se han creado nuevas formas de bullying. Uno de cada 5 niños escolarizados en España lo sufre. Como bien se explica en esta noticia, dice que el papel de los padres en ese sentido es fundamental, tanto para prevenir y detectar si su hijo está sufriendo bullying, como para reconocerlo y actuar con honestidad en el caso de que su hijo esté acosando a alguien de su edad. En esta noticia se habla de que los expertos y asociaciones que se dedican a prevenir esta forma de violencia alertan sobre el hecho de que con la pandemia y las nuevas tecnologías se han creado nuevas formas de bullying y han aumentado los casos de acoso escolar. Concretamente, la Asociación No al Acoso Escolar nos dice que uno de cada 5 niños escolarizados sufren bullying en España y solo el 15% de las víctimas se atreven a contarlo a familiares o profesores. Con esto, el acoso no mejora, sino que empeora, debido a factores como el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, el aumento de la violencia en videojuegos o la impunidad de los acosadores, en la mayoría de los casos. Por ello, son necesarias iniciativas que visibilicen el problema y contribuyan a concienciar a la sociedad y a quienes tienen la responsabilidad de actuar. Con la pandemia se ha creado un caldo de cultivo para que el bullying adopte otras formas de producirse. Se trata de una forma de acoso escolar por exclusión que consiste en estigmatizar a alguien porque tiene un virus y nos puede contagiar. El ciberacoso es la nueva forma de hacer bullying. Los casos de bullying han aumentado y empeorado con el uso de las tecnologías. Sin apenas controles por parte de los padres,
este uso inadecuado de las redes es lo que está haciendo que cada vez estén aumentando esos casos de ciberbullying. Por otro lado, tenemos la noticia que os muestro a la derecha, donde dice así: una niña de 13 años víctima de acoso escolar intenta suicidarse tomando 16 pastillas de diazepam. La menor fue ingresada en un hospital donde lograron salvarle la vida. Lleva años sufriendo acoso escolar por parte de un grupo de 7 niñas en el colegio y en el Instituto de Colmenarejo. La Consejería de Educación asegura que no hay ningún expediente abierto por este caso. Os sigo leyendo. Una niña de 13 años se tomó el pasado jueves 16 pastillas de diazepam para intentar quitarse la vida tras ser víctima de acoso escolar por varias compañeras de su instituto del municipio de Colmenarejo, Madrid. La pequeña llevaba al menos 4 años sufriendo acoso escolar por parte de un grupo de entre 5 y 7 compañeras. Ha sido vejada por las alumnas en las redes sociales y amenazada y agredida en la puerta del centro. Las estudiantes tenían como principal pasatiempo menoscabarla y divulgar las ofensas en las redes. Su familia lamenta que no se hayan tomado medidas estrictas contra las acosadoras y esta misma semana presentarán una denuncia en la Guardia Civil. El Instituto Gregorio Peces Barba de Colmenarejo conocía la situación de la menor y había adoptado algunas acciones de prevención y de apoyo a la niña, sin llegar a activar el protocolo por acoso. De momento no se ha tomado ninguna medida disciplinaria. Desde los últimos cursos de primaria, la menor sufrió las agresiones y el acoso cruel de varias compañeras en el colegio. En aquella época la niña tenía sobrepeso. Luego, al pasar al instituto del mismo municipio, siguió el hostigamiento. En el recreo era insultada y humillada. A la salida del colegio se repetía la burla y las palabras despectivas contra la chica. La menor le contó a su madre sus problemas sin relatar todos los detalles más perversos. La madre lo trasladó a la dirección sin saber toda la gravedad del caso. El tutor explica a su madre que habló con las supuestas acosadoras, pero que éstas no cesaron en el acoso. Para tratar de evitar conflictos, su madre empezó a acompañarla al colegio. El detonante que le llevó a intentar quitarse la vida es que estaba harta, que no aguantaba más, dice su madre. Estaba cansada de ser insultada, de que se riesen de ella por los pasillos y que en los grupos del instituto se mofaran de ella. La madre de la niña se reunió con la dirección del centro. Señalaron que ellos desconocían que el caso era tan prolongado en el tiempo y que había un seguimiento de la niña. Dice la madre que me dijeron que la veían alegre, que era un encanto y que incluso recordaban cómo traía galletitas y otras cosas por Navidad. Ellos no veían que estaban tan mal, se quejaba su madre. Pero ya el otro día ante los psiquiatras contó todo lo que pasaba y cómo las alumnas la humillaban diciéndole «Dísela a tu mamá, corre», añade la mujer. Su progenitora asegura que ahora la niña se siente mal con ella misma. Dice que debería haber pedido ayuda, pero tiene miedo de encontrarse con las chicas por la calle o por el instituto. Como veis, son dos noticias escalofriantes y que desgraciadamente estas son del mes de mayo, pero que si echamos la vista atrás, tanto en medios de España como en Latinoamérica, como en todo el mundo, es diario encontrar noticias de este tipo en los medios de comunicación, televisión, prensa o radio. A nivel estadístico, os diré que aproximadamente uno de cada tres estudiantes, es decir, el 32%, ha sido acosado por sus compañeros en la escuela durante uno o más días en el último mes. Pero existen diferencias significativas entre regiones. Hablo de un estudio que ha realizado recientemente la UNESCO, publicado en 2019, en el que participaban 144 países de los diferentes continentes. De este estudio también se determina que más de uno de cada tres alumnos, es decir, el 36%, ha estado involucrado en una pelea física con otro estudiante al menos una vez y que el 32,4% ha sido atacado físicamente al menos una vez en los últimos 12 meses. El acoso físico y sexual son los tipos más frecuentes de bullying. A nivel mundial, se puede determinar que el 16,1% de los niños que han sido acosados afirman haber sido golpeados, pateados, empujados o encerrados en algún lugar. El bullying sexual es el segundo tipo de acoso escolar más frecuente.
a nivel mundial, el 11,2% de los niños que son acosados informan que se burlan de ellos con bromas, comentarios o gestos sexuales. Incluso esta forma de acoso escolar es uno de los tipos más comunes de acoso escolar en América Central, Medio Oriente y África del Norte. Actualmente están surgiendo nuevas formas de violencia sexual, sexting o grooming, que lo veremos más adelante, incluido el envío de mensajes o imágenes sexuales online. Los datos revelan que entre el 12 y el 22% de los niños han recibido mensajes con contenido sexual en el último año. El acoso cibernético es menos frecuente, pero afecta a 1 de cada 10 niños en algunas regiones. Hay menos datos globales disponibles sobre esta modalidad, el ciberbullying, que sobre otros tipos. Pero se puede determinar mediante este estudio que en Canadá y Europa el 10,1% de los niños han sido acosados cibernéticamente a través de mensajes instantáneos, publicaciones, correos electrónicos o mensajes de texto. Y el 8,2% por imágenes, por ejemplo, de tomar y publicar online fotos poco favorables o inapropiadas de alguien. En Latinoamérica, concretamente, en Colombia, un reciente estudio estadístico de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud arroja que al menos el 20% de los niños son víctimas de acoso escolar. Es decir, que el 1 de cada 5 niños son acosados por alguno de sus compañeros. En Venezuela, desgraciadamente, porque ya conocemos cómo está la situación del país, no es que se puedan confirmar cifras oficiales, pero se estima que el 80% de las escuelas venezolanas sufren bullying. En Argentina, aproximadamente el 43% de los adolescentes encuestados informó haber recibido mensajes desagradables o hirientes en los últimos 12 meses, según el estudio de UNICEF en 2016. América Latina en general es una región cuyas cifras oficiales marcan que 7 de cada 10 niños sufren de acoso escolar, desde una burla aparentemente simple hasta un hostigamiento capaz de ocasionar inclusive el suicidio del individuo que lo sufre. Este 70% se encuentra directa o indirectamente afectado por el bullying como víctimas o testigos del abuso. En España, concretamente, según el informe de UNICEF en 2008, señala que el 42,6% de las chicas afirman haber sido víctimas de algún tipo de violencia o acoso sexual online, frente a un 35,9% de los chicos. Hablo de un estudio que se hizo a estudiantes de secundaria. Algunos estudios realizados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España entre los años 2017 y 2018 aseguran que 4 de cada 10 escolares sufren agresiones en un grado u otro y que periódicamente surgen las voces de alarma que denuncian que se trata de un problema que, como decíamos, lejos de disminuir, aumenta año tras año. Un total de 1.054 casos de acoso escolar fueron denunciados en 2017 en España, según datos recogidos por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y cuerpos de la Policía Local de las Comunidades. Solo desde noviembre del 2017 a noviembre del 2018 se registraron en España 1.229 casos, lo que habla de un aumento de un torno al 22% anual. Como decíamos, ese aumento de los casos año tras año en España, por ejemplo, en 2014 se denunciaron 864 casos de acoso, en 2015 948, 2016 944, 2017 1058 y en 2018 1229. Esto realmente hace que nos paremos a reflexionar y que se intenten buscar soluciones que más que nunca se hacen indispensables ante esta problemática. Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud junto con Naciones Unidas, el bullying se cobra alrededor de 200.000 suicidios al año entre jóvenes de entre 14 y 28 años. Señores, 200.000 suicidios al año. Creo que esto da para pensar. Desde FUNIVER, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo queremos intervenir ante esta problemática? Bien, desde FUNIVER, como me decía anteriormente el compañero José Luis, no es solamente que fomentemos la docencia online,
tanto en programas de licenciatura, posgrado o doctorado, sino que también apoyamos la investigación. Y desde aquí es que hemos abierto una línea de investigación nueva acerca de estas problemáticas del bullying y ciberbullying a través de un convenio que hemos firmado recientemente entre FUNIVER, la Universidad Europea del Atlántico y la Policía Nacional de España. Con este convenio lo que impulsamos es un proyecto en el que queremos trabajar la intervención sobre el bullying y el ciberbullying, pero una intervención que en este caso contamos con la colaboración de la Policía Nacional, concretamente con la Unidad de Participación Ciudadana, para que ellos formen a las familias en una serie de competencias, como pueden ser la comunicación, la asertividad, la empatía, la escucha activa, la promoción del pensamiento crítico o la estimulación de la autoestima, porque creemos que si desde la Policía Nacional, esta Unidad de Participación Ciudadana, que ya trabaja con los alumnos y en los centros, en la comunidad educativa, dando charlas e informando y participando en esa prevención e intervención contra el bullying y ciberbullying, creemos y apostamos que si a través de esos agentes públicos ellos pueden formar no solamente a los alumnos, sino también a las familias acerca de estas problemáticas y también reforzar estas competencias, puede que estos números varíen. Puede que consigamos que estas problemáticas dejen de ser tan graves. Puede que con el tiempo consigamos que finalmente ese proyecto de prevención, ese proyecto de intervención tenga sus resultados. Ya que sabemos el estado actual de estas problemáticas, ahora que ya sabemos cuál es nuestro cometido desde FUNIVER, juntamente con la Universidad Europea del Atlántico y también la Policía Nacional, con este proyecto de intervención y prevención que estamos desarrollando para la problemática del bullying y ciberbullying, es importante partir del problema, de qué es el bullying, qué es el ciberbullying. Porque seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando, bueno, pero a mí alguna vez me han dado alguna colleja en el cole. O, bueno, es que mi hijo alguna vez sí que ha venido con algún moratón. O hablando con mi hermano pequeño, me ha dicho que alguna vez sí le ha molestado en clase, le han insultado, le han dicho algo. ¿Esto es acoso? ¿Se puede considerar acoso? Bien. Es importante saber que el acoso, según Olbius, que fue un psicólogo noruego, el que trabajó este término, lo define como que el bullying es el maltrato o abuso entre iguales, una conducta de persecución física y psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. De igual forma, también define que un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. Os quiero compartir una noticia y es la siguiente. Joaquín, de 14 años, prefirió la paz eterna al infierno cotidiano de su instituto. Para quien no es de aquí, de España, Joaquín fue el primer alumno que se conoció que sufría acoso y que no solamente sufrió acoso, sino que desgraciadamente en 2004 Joaquín decidió levantarse una mañana, coger su bici, irse hasta una muralla cerca de su pueblo y tirarse al vacío. No aguantó más. Denunció que desde el 2003, es decir, durante más de un año escolar, estuvo sufriendo acoso repetido por varios compañeros de su escuela. Lo más sorprendente es que estos compañeros que lo hagan, algunos eran hijos de los propios profesores del centro. Todo el mundo sabía lo que le estaban haciendo a Joaquín. Es decir, inclusive después de su muerte, muchos compañeros llegaron a publicar en redes sociales que ojalá hubiéramos alzado la voz y haber hablado, porque seguramente el final de esta historia no hubiera sido ese. Pero quizás por miedo, quizás por desconocimiento, quizás por no saber qué hacer o a dónde acudir, decidieron callarse. Joaquín jamás contó su calvario a nadie. Lo vivió en silencio, probablemente por miedo y también porque su carácter introvertido, según los vecinos,
decían que, bueno, le llevaba a ser un chico callado y querer pasar desapercibido. En esas circunstancias, el grupo de torturadores podía cebarse cada vez más con su víctima con total impunidad. Sabía que no se atreverían a denunciarles y que, por tanto, el chico podía seguir siendo su juguete favorito. Lo que nunca pudieron imaginar es que el pardillo llegara hasta donde llegó, a preferir la muerte antes que la acción permanente a que su primera y última denuncia estuviera firmada con la rúbrica de su sangre inocente. Como os decía, los datos son escalofriantes y esta noticia, así como tantas otras, realmente ponen la piel de gallina. Yo os quería compartir un vídeo de un relato de una persona que es víctima de acoso escolar, ¿sí? Soy Iñaki Zubizarreta, antiguo jugador de baloncesto profesional. Y aquí con el aspecto este que tengo, que dicen a ver quién se mete contigo, pues soy una víctima más de los millones que hay de acoso escolar. En mi caso fue por la estatura. La historia comienza pues, cuando yo tenía 11 años. La gente lo que veía era un tío enorme que se comportaba como un niño, pero realmente era un niño como ellos, con un cuerpo enorme. Tuve una profesora, muy joven en aquella época, que creo que le vino bastante grande todo este tema y sobre todo que se confundió. Entonces, la profesora lo que hizo, porque según ella, por mi tamaño, envergadura y fuerza, podía hacer daño a alguien, me castigó todo el curso sin poder salir al recreo. Me dejó todo el curso escolar sin poder relacionarme con mis compañeros y directamente lo que empezó ya con la exclusión. La soledad, el silencio. Y llegado al punto de que igual suspendías y con el suspenso iba enseñando el examen uno a uno en toda la clase y te humillaba delante de tus compañeros. Y luego, algún problema, porque era profesora de matemáticas, le preguntabas algún problema y te respondía delante de todos que ya no tenía tiempo para explicar las cosas a un tonto que no le iba a entender. Y esto era constantemente. ¿Qué pasa? Yo era un niño muy tímido, muy acomplejado, tenía un montón de miedos, no me aceptaba a mí mismo, sobre todo en un mundo que no encontraba mi espacio para nada, y me sentía como si fuese un monstruo. Te empezaban a escupir, te tiraban los libros, te empezaban a pegar collejas, te humillaban, y esta era una constante. Y llegó un momento en el que, pues como el efecto bola de nieve, van haciendo cada vez más gordas, ¿no? Y un día se les fue de las manos. Y la broma fue que uno de ellos se fue al baño, se quedó bien a gusto, me cogieron entre todos y allí, pues, me humillaron de la forma más salvaje que os podéis imaginar. No encuentras motivos para seguir. Asumes que lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio y que haces un favor tanto primero a ti mismo y luego a tu gente porque te sientes como una basura. Ese fin de semana me despedí de mis padres, me despedí de mi hermano pequeño y yo vivo en Guecho y me fui a La Galea, que es un sitio de acantilados que como paisaje es espectacular. Los acantilados son francamente de dar vértigo. Y me fui allí a suicidar y me puse así. Y la pregunta era, el dilema, la batalla, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿No me tiro? Y lo que me dio fuerza primero fue mi familia, porque no me parecía justo para nada que mis padres perdiesen 3 hijos en tan poco tiempo, y digo 3, porque pocos años antes se me murieron 2 hermanos el mismo día,
y sobre todo mi hermano pequeño, que él era testigo de todo lo que está pasando, es 3 años más joven que yo, yo tenía 11, él tenía 8, que se lo pasó fatal porque la impotencia que tenía de no poder defenderme fue brutal, pero no me parecía justo el dejarle solo y me aferré a ellos, pero vamos, con uñas y dientes. Después de todo esto, obviamente, había que volver al colegio. Y estos chavales, pues en la que pudieron, siguieron con lo suyo. Y ellos, eran muchos más, me cogieron entre todos, me llevaron a un apartado del colegio y me dieron una paliza que me reventaron la cabeza y la cara a patadas. Hasta el punto que cuando llegué a casa perdí el conocimiento y desperté 2 días después en el hospital, en la UBI, que había estado 2 días en coma. De aquel día, en la aurícula del ojo, aquí el hueso lo tengo roto, se toca perfectamente y los labios por dentro están reventados. Y la imagen que tengo es en el hospital. Mi hermano, cuando me vio, que no me reconoció, diciendo, ese no es mi hermano, ese no es mi hermano. Y cuando pude abrir los ojos y vi un poquito, no me reconocía. Y aquí la responsabilidad recae tanto en el que lo hace como en el que lo permite. El acosador pasivo. Lo que más eché de menos en aquella época precisamente fue voces, que la gente actuase. Solamente de todo el colegio había 2 chavales que me defendían, que eran de COU, que sería de segundo de bachiller actual. Es una historia más que se sigue repitiendo. Por desgracia, 30 y tantos años después, estas historias siguen siendo actualidad. Y lo que no ha cambiado en este tiempo, precisamente, es romper la ley del silencio. Y hace falta un cambio. Hace falta un cambio ya. Y está en nosotros. Muchísimas gracias. Bien. Como os decía, este es un caso... Es un caso de Iñaki Zubizarreta, un jugador profesional de baloncesto de aquí de España. Ha jugado en numerosos equipos, Tenerife, Huelva. Y fijaos físicamente, ¿no?, lo que él empieza diciendo. Aquí donde me veis, ¿no?, lo corpulento que soy, el tamaño que tengo, ¿no?, que en un momento dado puede dar hasta más miedo que pensar que esta que ha sufrido acoso, pues lo sufrió. Y lo dejaron, lo humillaron, le dieron una paliza durante muchísimo tiempo, año tras año. Fijaos la historia porque es bastante dramática. Os comparto ahora un segundo vídeo antes de dar 4 matices, que en este caso es de un grupo de alumnos que, bueno, hacen o explican cómo entienden ellos esto de las diferentes formas de poder acosar, ¿sí? En el instituto podemos evitar situaciones de trato malo si las personas que observan, en vez de ser pasivas, son activas. Quizá no se llama técnicamente acoso o maltrato o bullying, pero nos da igual. Si lo detectamos pronto, aunque ocurra una vez, vamos a evitar situaciones mucho más graves. Porque la clave para intervenir sobre estas situaciones es detectarlo. La primera categoría es exclusión social. Desplazar a una persona, marginar, no dejar que alguien se integre, marginar a alguna persona fuera del grupo. En educación física, por ejemplo, cuando se hacen equipos o algo, dejar a alguien siempre marginado o el último, no, yo con este no voy. O... Comentarios como yo con este no me pongo, prefiero tener un 0 a hacer el trabajo con esa persona. Pensar en las redes sociales. Yo conozco un caso que es de una chica que tenía 2 cuentas de Instagram, una a la vista de sus compañeros de clase y luego tenía una que era todos sus sentimientos y personas de su clase encontraron esa cuenta y llegaron a acosarla, a hacer que se deprimiera, que tuviera ganas de autolesionarse y la hacían sentir muy, muy mal. ¿Algún ejemplo más de exclusión social?
Te hemos invitado porque eres del grupo, pero no queremos estar contigo. No vengas tú, que si no, no va a haber nadie, no te quiere ver nadie. En los grupos de WhatsApp pasa un montón. Vale. Vamos a otra categoría. Es agresión verbal, es insultar, poner motes y difamar. Difamar es hablar mal de otras personas por detrás. Yo lo he vivido por las redes sociales. Quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Uh-huh. Es decir, que yo no lo pasé nada bien. ¿Te va a doler que te lo digan aunque tu gente más cercana te diga no, no le hagas caso, está de broma? Son cosas que al final te dejan huella. Siguiente categoría, agresión física directa. Esta es muy evidente, pegar. Escucho muchísimo por el instituto. Yo a esa la pego. Cuando salgamos del instituto, fuera nos vemos y nos pegamos. Empujarle contra la pared, o mientras que iban por el pasillo a hacer con el hombro así. Tenía un amigo que era muy pequeñito y pues iban a por él siempre. Le cogían en clase, le cogían el cuello, estampaba contra la pared y pues me tocaba a mí separarles. Cuando les separas, pues van a por ti directamente. Agresión física indirecta. Es romper cosas de otros, esconder cosas de otros y robar cosas. A la gente que le quite los móviles, quemen abrigos, coger una redacción que tienes que entregar a la hora siguiente y romperla. Vamos a otra, que es amenazar. Cuando estás en una relación, luego lo vas a dejar y te amenazan con si me dejas voy a hacer tal, tal, tal y te voy a hacer la vida imposible. Si lo cuentas, yo cuento algo tuyo. Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron hasta el punto de yo no salir de casa por miedo, ni ir al instituto ni nada. Vamos con la última categoría, el acoso sexual. Típico en clase, que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú, súbela, súbela, y que luego encima seas tú la mala. Una pareja que eran los dos amigos míos, pues se separaron y el chico empezó a compartir fotos que la chica le había enviado. ¿Fotos íntimas? Sí. Bien. Bueno, estos son relatos de alumnos de clase, alumnos ya de secundaria, que bueno, explican detalladamente casos que ellos ven, que cada día son, bueno, están ahí de alguna manera, que suceden en sus clases, que suceden en sus centros y que ya veis que está, bueno, a la orden del día, ¿no? Pero, como decía, ¿cómo yo identifico que es un caso de bullying? Porque no todo es bullying, ¿sí? Pues, no sé si os habéis quedado con el relato de Iñaki. Hablaba de que era un día tras otro, fue continuado en el tiempo y eran chavales mayores, porque él tenía 11 años, destacaba porque era muy alto. Se metieron con él porque, bueno, pensaban que realmente parecía más mayor que realmente era y, por lo tanto, pensaron por ello que se trataba de una persona retrasada. Y, bueno, ahí fue el mote y a partir de ahí empezó todo lo que era el acoso, ¿no? Entonces, ¿qué características hay que cumplir en un caso de acoso? Bueno, pues hay una asimetría, es decir, hay un desequilibrio de poder, no están las dos personas por igual. Hay un acosador que es el que ejerce el poder sobre una persona que es la víctima, ¿vale? Entonces, hay un acosador que está arriba y una víctima que está abajo, está sometida. Además, tiene que haber una intencionalidad, es decir, una intencionalidad de hacerle daño a la otra persona, de humillarla, ¿sí? Iñaki contaba, ¿no? Como, bueno, un episodio del baño, ¿no? Uno de los amigos, o sea, uno de los compañeros fue al baño, hizo sus necesidades, el resto del grupo lo cogió, lo llevó al baño y lo humillaron de la forma más salvaje que hubo. Además de eso, cuenta otro episodio también, que es que le pegaron una paliza, patadas, puñetazos y tal en la cabeza hasta el punto de dejarlo en coma y hasta día de hoy que tiene heridas de gravedad irreversibles, ¿no? Había una intencionalidad de hacerle daño, de humillarlo ante el resto del centro.
además de esa continuidad y repetición en el tiempo. Es decir, no estamos hablando de algo aislado, de que en un momento dado me dan una colleja, en un momento dado me quitan un eche, en un momento dado me quitan el bocadillo, o en un momento dado me dicen un insulto, o un compañero me amenaza con que me va a esperar afuera del colegio para pegarme. No, no, esto no es algo aislado, sino que sucede día tras día. Quizás no dos días de la semana, pero día sí y día no. Día sí y día también. ¿Vale? Tiene que haber, lo dijimos, una asimetría, una persona que hace de acosador, que tiene el poder sobre la víctima. Una intencionalidad. El acosador tiene esa intención, lo hace con la intención de hacerle daño, de humillarlo. Tiene que haber una continuidad y una repetición en el tiempo. No tiene que ser algo aislado. Y además, por parte de la víctima hay una indefensión, hay una vulnerabilidad, hay una despersonalización. Hablemos de ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Pues el ciberbullying puede ser entendido como el uso que se hace de las TICs, principalmente de Internet, como el correo electrónico, redes sociales, sitios web, blogs, entre otras, el teléfono móvil para realizar un acoso psicológico entre iguales. Igual que el bullying, se han de cumplir una serie de características, porque no todo es ciberbullying tampoco, ¿sí? El que en un momento puntual alguien te amenace o en un momento puntual alguien te gaste una broma con algún meme o alguna fotografía, ¿sí? Eso no se puede considerar ciberbullying. Pero si volvemos a hablar de un acto deliberado de agresión, o sea, es decir, hay una persona que quiere agredir deliberadamente a otra, quiere provocar un daño en la otra persona, en la víctima. Esa conducta, además, repetida y duradera en el tiempo. Hay una continuidad. Además, se basa en los medios digitales, en el uso de redes, de telefonía móvil, de web, de correo electrónico y demás. Además de que ambos sean indicados menores, estaremos hablando de ciberbullying, ¿sí? Os comparto un caso real de una alumna, ¿sí? Para entender un poquito más y acercarnos un poquito más a esta realidad de ciberbullying. Bien. Vale. Os comparto ya un último, ¿sí? Para acabar de entender esto del ciberbullying, ¿sí? La prueba difícil, ¿no? De hoy. Sí, me fue re mal. Bueno. Che, te re empujó, no vas a hacer nada. Yo que vuelo y vuelvo, solo soy pavo. Compartí la foto que le sacaste cuando estaba dormido. Agarré la compu y compartí una foto que tenía de él. Era solo para molestarlo. Estaba tan enojado que ni lo pensé. No era la primera vez que me molestaban. Siempre me hacían sentir incómodo. Pero al ver la foto publicada en el muro, sentí mucha vergüenza. La podía ver toda la escuela. Cuando vi la foto en mi muro me reí. Se la pasé a un compañero para que también la comparta. La clase se está riendo. La imagen se volvió muy viral. Me sentía mal por él, pero si decía algo me podía pasar lo mismo a mí. De repente mi cara estaba en todos lados y los comentarios no paraban de crecer. Hasta aquí, ¿sí? Entonces, queda claro, el ciberbullying es entendido como el uso que se hace de las TICs, principalmente de Internet, correo electrónico, redes sociales, webs, blogs, entre otras, el uso del teléfono móvil para realizar un acoso psicológico a otro compañero. Creemos que las características para considerar que se trata de un caso de ciberbullying es un acto deliberado de agresión, provocar daño a la víctima deliberadamente, una conducta repetida y duradera en el tiempo y basado en el uso de medios digitales. ¿Sí?
Pero existen diferentes tipos de ciberacoso. No sé si recordáis que al principio de la presentación hablábamos de grooming o sexting, ¿sí? El sexting, de sex o sexo y texting, o escribir mensajes, consiste en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramienta de comunicación. Por su parte, el grooming, del verbo groom, consiste en establecer lazos de amistad con un niño o niña de manera deliberada parte de un adulto para obtener satisfacción sexual mediante el envío de imágenes eróticas o pornográficas del menor, solicitando estas o incluso medio y preparación para un encuentro sexual posterior. Yo no sé si alguno de vosotros recordáis el caso de Amanda Todd. Para el que no lo recuerda, yo os quería mostrar el vídeo de Amanda Todd, pero bueno, todo el mundo lo puede buscar en internet. Pero más que el vídeo de Amanda Todd, que fue una víctima de grooming, pues su acosador a posterior se descubrió que tenía 30 y pico de años, era una persona adulta y que lo hizo con esa intención de, bueno, establecer una amistad con ella, pero con la intención de tener una satisfacción sexual. Estaba pidiendo a ella más vídeos de contenido sexual, fotos de sus pechos y demás. Os quiero mostrar realmente un vídeo de una persona que creo que explica muy bien qué es el grooming, ¿sí? Este es el Facebook de Nina Rodríguez. Tenía 3 perfiles distintos y 890 chicos de entre 8 y 13 años entre sus contactos. Estos son fragmentos de una conversación con uno de esos niños. La conversación es textual y está en el expediente. Este chico empezó a enviarle fotos íntimas hasta que su familia se dio cuenta. La denuncia y posterior investigación permitieron llegar a un domicilio. Esta era la habitación de la niña. Nina Rodríguez era en realidad un adulto de 24 años que tenía la costumbre de hacer esto con muchos menores. Micaela Ortega tenía 12 años cuando se fue a encontrar con su nueva amiga de Facebook, de su misma edad. Rochi de River, decía llamarse. Se encontró en realidad con Jonathan Luna, de 26 años, quien finalmente cuando lo atraparon confesó que la mató porque la nena no quiso tener relaciones sexuales. Él tenía 4 perfiles de Facebook y 1.700 mujeres entre sus contactos. El 90% eran menores de 13 años. Estos son 2 casos distintos de grooming. Un adulto se contacta con un menor a través de internet y mediante la manipulación o el engaño lo lleva a terrenos sexuales. Desde hablar de sexo hasta compartir fotos íntimas, grabarlo a través de la cámara web o concretar un encuentro físico. Vale, espero que haya quedado claro más o menos la diferencia entre sexting y grooming. Para aquellos que lo deseen, os invito a que veáis el documental que hay de Audrey y Daisy en Netflix para el que pueda tener acceso a la plataforma. Es un claro ejemplo de sexting. Audrey Pott era una chica estadounidense que acudió una noche a una fiesta en casa de una amiga. La chica, desgraciadamente, pues se emborrachó más de la cuenta y, bueno, en esa fiesta, una vez que ya no sabía bien dónde estaba y demás, pues los compañeros del instituto que estaban en esa fiesta la subieron al piso de arriba y, bueno, abusaron de ella, le hicieron pintas en todo el cuerpo súper desagradables, además de abusar sexualmente de ella. Pero no solamente la agresión ahí, sino que eso se grabó, se compartieron fotos y todo el centro, todo ese pequeño mundo de Audrey Pott
conocía lo que ocurrió en esa fiesta. Audrey, semanas más tarde, no pudo aguantar esa presión, no pudo aguantar que la gente la señalara, que la gente ha visto sus fotos, que la gente conociera lo que habían hecho con ella, y se suicidó colgándose en la ducha de su casa. Se la encontró su madre. ¿Sí? El grooming, por el contrario, es una persona adulta la que insiste en entablar esa relación de amistad con un menor, pidiéndole a cambio contenido de carácter sexual, erótico y demás, sobre todo para satisfacer esa parte sexual, ¿no? Mediante el envío de imágenes, mediante el envío de vídeos, incluso con la intención de tener un encuentro sexual con ese menor, ¿sí? En todos los casos, tanto en el bullying como en el ciberbullying, existen unos participantes, es decir, la situación no se da y no hay por un lado una víctima, hay un acosador, pero además también hay un grupo observador, ¿sí? La víctima obviamente es quien sufre la agresión o el abuso, el agresor es el menor que te la agresión o el abuso, el que somete a la víctima, ¿sí? Y luego está ese grupo observador. Ese grupo observador lo podemos identificar como pasivo, cuando no participan directamente en la agresión al compañero, pero refuerzan la actitud del agresor dando muestras de apoyo, como por ejemplo una sonrisa, asintiendo con la cabeza, un aplauso, un gesto de aprobación. Luego el grupo observador activo, el que también participa en la agresión al compañero, es decir, ayudan al agresor, por ejemplo, el que se espera en la puerta de clase, porque dentro es donde se está cometiendo la situación de acoso y está en la puerta vigilando a que no un profesor o alguien para avisar al acosador de que pasa. O porque junto con el acosador lo increpan, lo insultan, lo empujan y demás. O es el grupito el que lleva, por ejemplo, a la víctima hacia un baño o un gimnasio para que luego el acosador meta el acto de los puñetazos, las patadas o lo que sea, ¿sí? Está el grupo observador prosocial, que este es el que ayuda a la víctima, el que demuestra el apoyo a la víctima, el que dice, basta ya. Y luego también están los observadores puros, es decir, los que, como dice la palabra, observador puro, observo, pero no hago nada. Ni participo, ni tampoco doy la voz de alarma. Observo, sin más. Como decíamos, hay unos factores de riesgo, tanto de carácter personal, familiares, socioculturales, por parte del centro y, sobre todo, pensando en ciberbullying, sobre el uso de las TICs, ¿sí? Por ejemplo, de carácter personal a víctima, pues pueden haber de tipo pues, minorías étnicas, raciales o culturales. Una diferencia en el tono de la piel, el ser de una religión distinta, el venir de una cultura etnia distinta, puede ser un factor para bueno, convertirte en víctima de acoso. Por parte del agresor, ausencia de empatía, baja autoestima, impulsividad, egocentrismo, fracaso escolar, consumo de alcohol y drogas, trastornos psicopatológicos como TDA, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial, trastorno narcisista, antecedentes familiares de violencia, ¿sí? O inclusive asociado a estos factores, el perfil tipo del acosador sería una persona físicamente fuerte, ya hemos visto que en el caso de Iñaki era completamente lo contrario, impulsiva, dominante y con conductas antisociales y con una ausencia total de empatía. O sea, un agresor no es capaz nunca de ponerse en el lugar de la víctima. ¿Vale? Factores de riesgo de tipo familiar, pues por ejemplo en el caso de la víctima estaríamos hablando de familias pues con un exceso de protección, ¿vale? Con una escasa inclusive comunicación, de ahí que muchas víctimas no sean capaces de decírselo a sus padres, o inclusive familias pues, con demasiada permisión, ¿sí? Una falta de normas, de pautas, que pueden construir factores de riesgo para las víctimas. En el caso de los agresores, hablamos de familias desestructuradas, por ejemplo, entornos familiares con antecedentes de violencia doméstica, falta de comunicación también en estas familias y falta de pautas de crianza. A nivel sociocultural, en la víctima hablamos de un entorno socioeconómico precario, bajo nivel cultural, baja calidad en la enseñanza.
y por parte del agresor hayamos una alta presencia de contenidos violentos en medios de comunicación, videojuegos o inclusive la justificación sobre la violencia como medio para lograr ciertos objetivos. Por parte del centro escolar, a la víctima hablaríamos de un clima escolar permisivo y negativo, bajo vínculo con la escuela o incluso una relación de estudiante-profesor distante. También serían los mismos factores en el caso del agresor. Y para el uso de las TICs, pues hablaríamos en el caso de la víctima de un tiempo excesivo a la exposición de las TICs, en este caso también sería para el agresor, una baja conciencia de los riesgos de la comunicación lineal, una escasez o dificultades de afrontamiento digitales o inclusive esa cesión de datos personales, contraseñas y tal para la usurpación de la identidad. Por parte del agresor, también hablaríamos de un tiempo excesivo de la exposición a las TICs, una escasa supervisión o control paterno del uso de las TICs y una falta de establecimiento de reglas familiares para regular ese uso de las TICs. Indicadores. Creo que esto a nivel práctico os servirá a todos para, bueno, identificar o al menos levantar una sospecha quizás más fehaciente sobre una posible situación de bullying o ciberbullying. A nivel psicológico, ¿qué nos puede ayudar a ver si un compañero, mi hijo, un amigo puede estar sufriendo una situación de acoso? Pues, por ejemplo, que la persona presente ansiedad, nerviosismo, estrés emocional, sintomatología depresiva o de TEFA, inclusive lo que llamamos aquí el síndrome del domingo de la tarde, ¿no? Domingo por la tarde. Lo típico de, pues, no sé, un alumno, un menor, tu hijo que empieza a decir domingo por la tarde, todos los domingos por la tarde, yo mañana no quiero ir a la escuela. Empieza a sentirse como nervioso, le crea ansiedad pensar que al día siguiente tiene que volver a la escuela y tiene que enfrentarse de nuevo a esa situación. Una baja autoestima, ira, frustración, sentimientos de indefensión o impotencia, que presenta angustia emocional, vergüenza, no poder dejar de pensar en el incidente, hostilidad, irritabilidad, que salte por todo, que se enfade por todo, somatizaciones físicas. O sea, dolor de estómago, vómitos, ideas suicidas o autolíticas, intentos de suicidio y conductas suicidas. A nivel físico, dolor de cabeza, dolor abdominal, lo que decíamos, los vómitos y demás, trastornos del sueño, cambios bruscos de peso, problemas de piel. O sea, hay a menores a los que les sale erupciones, ¿no? O sea, al final ya la sintomatología es tan física que les sale problemas en la piel, caída del cabello. A nivel académico, por ejemplo, ver problemas de atención o de concentración, sensación de inseguridad en la escuela y en el aula, disminución de la motivación para asistir a clase. O sea, niño, ejemplo, que estaban súper ilusionados con empezar el curso, con ver a sus compañeros, con ir otra vez al cole, tal, y cuando empiezan a sufrir el acoso, realmente no tienen ninguna ilusión en asistir a clase, en ir adentro, en seguir aprendiendo, en ver a los compañeros, en contactar con los profes, o sea, no tienen ilusión ni motivación ninguna. Desafección escolar, o sea, se despreocupan completamente de lo que es el centro, de las personas que allí se encuentran, de sus normas, de sus pautas, y un deterioro del rendimiento académico. O sea, hay una caída en picada en las notas, ¿sí? De no presentación de trabajos y, bueno, de un descuido completo de lo que es en sí su rendimiento. Y a nivel social hablaríamos de una dificultad de la relación con los compañeros, una exclusión social, pérdida de la confianza en sus amigos, aislamiento social, ansiedad social o fobia social y un deterioro de la reputación social. ¿Y actualmente qué se está haciendo contra el bullying y el bullying? Bueno, pues desde aquí, desde España, se han desarrollado varios programas, por ejemplo, el programa CONRED en Andalucía, elaborado por Del Rey, Casas y Ortega, desde 2012, que es un programa pues, que cuenta con 6 unidades didácticas y lo que pretenden es guiar al alumnado a identificaciones de riesgo de acoso escolar y ciberacoso.
se hace toda una serie de prevención en este caso para que los alumnos lleguen a comprender la dinámica que hay en el acoso escolar y el ciberacoso, que analicen el proceso de las relaciones interpersonales que constituyen un riesgo para el acoso escolar y el ciberacoso, que identifiquen estrategias de hacinamiento, que comprendan qué comportamientos más o menos pueden dañarles y facilitar ese acoso y ciberacoso. ¿Sí? También tenemos el programa Ciberprogram, este caso creado por Garagair Dóvil, Martínez Valderrey desde 2014, destinado a los alumnos y que tiene también por objetivos clarificar el bullying y ciberbullying, así como los roles implicados como son la víctima, el observador y el agresor. También desde este programa se analizan las consecuencias negativas que tienen para todos los grados, lo que hablábamos justo antes de las consecuencias, esos indicadores. Por último, también sirve para enseñarles a los alumnos estrategias de afrontamiento para prevenir el bullying y ciberbullying desde la perspectiva de víctima y observadores. ¿Vale? ¿Qué más? También está el programa ASATE, creado por Del Rey en 2008, que va enfocado a los docentes. En este caso no son como los dos anteriores, como el Ciberprogram o el CONRED, que va más destinado a los alumnos, sino que en este caso va destinado a los docentes con el fin de facilitar a la docente la intervención contra el ciberacoso en escolares y sus riesgos, además de potenciar el sentimiento de competencia del profesorado en esta materia. Es decir, darle a los profesores herramientas suficientes, el conocimiento necesario para hacerles partícipes activos de esta problemática y hacerles ver que realmente ellos tienen el poder de, bueno, involucrarse en esa problemática y poder cambiar esa situación actual. Y también encontramos el programa TI, Tutoría entre Iguales, creado por Antonio González desde 2002, también destinado para alumnos. Y bueno, es un programa de convivencia para la prevención de la violencia y acoso en España. Y los principios básicos de ese programa se basan en la educación emocional y la psicología positiva, así como en crear entornos saludables. Se parece un poco al programa Kiva en el sentido de que lo que hacen con este programa es asociar a un alumno de cursos superiores con un alumno de curso inferior. Así que en el caso de que el alumno de cursos inferiores pueda estar sufriendo alguna situación de acoso o se inicie alguna situación de acoso contra él por parte de algún compañero, siempre tenga de referencia a ese alumno de curso superior al que poder acudir o al que poderle decir. Y entonces a partir de ahí se activa todo un protocolo. Obviamente en España también hay un teléfono contra el acoso escolar, que es el 900-018-018, que lo gestiona la Fundación ANNAR. Pero en España, así como en el resto del mundo, hay un sinfín de asociaciones y organizaciones como la OMS, UNESCO, Save the Children, UNICEF, Bullying Sin Fronteras, Fundación de Ayuda en Acción, que están desarrollando realmente iniciativas estupendas para luchar contra esta lacra del bullying y ciberbullying. Así que os animo a todos a que consultéis estas webs para informaros de cuáles son los protocolos que ofrecen, las guías de ayuda y demás, que seguro que os van a servir. ¿Vale? Y ya por último, a modo de recomendación, ¿sí? ¿Qué os diría? ¿Qué os diría? En mi caso, que he sido también víctima de bullying, ¿sí? En el último centro en el que yo estudié, desde eso de primaria hasta segundo de bachillerato, es decir, entre los 11 años y los 17 años sufrí bullying en el cole. Entré nueva, era una niña que no conocía a nadie, el resto de mis compañeros estaban desde parvulo en ese centro, por lo tanto todos se conocían y bueno, era la nueva, así que la etiqueta de la nueva se me quedó hasta el final y eso fue el único motivo o uno de los motivos que llevaron al resto de mis compañeros a ponerme chinchetas en el asiento, ponerme pegamento en el asiento, tirarme bolas de papel cuando los profesores me invitaban a salir a la pizarra para hacer algún tipo de ejercicio, me insultaban, me llegaban a romper exámenes o casos prácticos que había hecho cuando el profesor los devolvía con la nota. Jamás me llegaban, los rompían en la cara. Así que a aquellas personas que sufrís acoso, que habéis sufrido acoso, que conocéis a alguien que lo está sufriendo, contarlo. No tengáis miedo, contarlo. Como decía Iñaki en la presentación suya, ¿no? En su relato. O sea, es responsable tanto el que lo comete o el que lo permite. Pero lo importante es acabar con ese silencio, acabar con mirar para otro lado,
acabar con esa idea de no, aquí no está pasando nada, son cosa de niños. No, contarlo. Contarlo a un amigo, contarlo a un compañero, contarlo a un hermano, contarlo a vuestros padres, contarlo a un profesor, pero contarlo. No tengáis miedo, ¿sí? Os comparto un... Y puede tener consecuencias irreparables. Os comparto un vídeo con esta idea de cuéntalo, ¿sí? El acoso entre iguales no es una simple broma. No hace más fuertes a quien lo sufre. Y puede tener consecuencias irreparables. El acoso entre iguales es violencia. No es otra cosa. Es maltrato. Provoca dolor. Mucho dolor. No actuar ni ayudar ante el acoso a otros compañeros es de cobardes. Yo sufrí acoso. Era como un mueble para mis compañeros. Pisoteada, despreciada. Fui vejada, excluida, insultada. No podía encender el ordenador ni mirar mi móvil. Los insultos eran constantes. Nadie puede imaginarse lo que sufrí. El acoso me hizo pensar que no servía para nada, que no era nada. Yo sé lo que es ser víctima del ciberacoso. No podía dormir, comer, ni siquiera hablar. El acoso hizo mis noches largas, mis días eternos. Me pegaban. Se reían de cómo hablaba, de cómo andaba y de cómo vestía. Sin parar, sin parar, sin parar. El acoso paró cuando perdí el miedo. Mi vida cambió gracias a mis padres. Yo lo conté y encontré ayuda. De esto se sale, si te ayuda, se sale. No estaba tan sola como pensaba. Yo fui valiente y me enfrenté a él. Yo salí gracias a mis amigos, que me cuidaron, me mimaron. Aunque a veces cuesta reconocerlo, cuando lo cuentas, llega el apoyo. Lo conté, me aconsejaron y salí de ello. Nunca estás solo ante un problema. Pide ayuda. Bien. En caso de a ti, al compañero, a ese observador que estás ahí, ante una situación de acoso, de bullying o ciberbullying, habla y no te quedes callado, rompe ese silencio. Porque decía Iñaki, tan responsable es quien comete conducta de acoso como quien lo presencia, el grupo observador, y no hace nada para que esa situación de acoso termine, o inclusive reza y ayuda a mantener esa conducta de acoso por parte del acosador, animándole con aplausos, con risas, con gestos de aprobación en el momento de cometer el acoso. Así que habla, no te quedes callado. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. Disculpar, perdonar. Perdonar. Muchas gracias a Vanessa y a la Moss por su excelente y clara exposición del tema.
Vale, y por último, disculpar, ¿eh? Y docente y maestro, no mires para otro lado. Si sospechas que algún alumno está sufriendo bullying o ciberbullying, actúa. Trabaja con la concienciación de los alumnos para que no normalicen estas conductas de acoso, para hacerles partícipes y responsables de lo que ocurre, que sean conscientes de las consecuencias y de las alternativas que tienen. Trabaja en la prevención de estas conductas con charlas, dinámicas o talleres. Dilo todo contra el bullying. Es decir, trata a los estudiantes con respeto. Planifica actividades que informen, conciencien y condenen el acoso. Detener inmediatamente la intimidación que hayas podido detectar en el aula. Hablar con el agresor en privado. No ridiculizarlo, sino incidir en las consecuencias de sus actos. Y notificar lo ocurrido a la dirección del centro y el seguimiento. Y por último, y súper importante, a ti, padre o madre, habla con tu hijo, pregúntale cómo le va el día, qué ha hecho de nuevo en el colegio, conoce su entorno, sus amigos, lo que hacen, cómo se divierten, de qué hablan, conoce qué redes utiliza para hablar con sus amigos, con quién habla a menudo, de qué temas habla, qué cosas se comparten. Ante cualquier sospecha, habla directamente con tu hijo. Los padres somos los primeros aliados ante una situación de bullying y ciberbullying. Los padres, junto con la escuela, somos los primeros agentes de socialización de nuestros hijos. Si a nosotros nos involucramos, si nosotros nos implicamos, si nosotros directamente formamos parte de este proceso de intervención y de prevención, estaremos contribuyendo a que nuestros hijos tomen conciencia de sus actos, de la responsabilidad y consecuencia de lo que hacen en según qué situaciones, de hacer con ellos que trabajen la empatía, la responsabilidad, esas pautas, esas normas. Por lo tanto, relacionarnos con ellos de manera directa, preguntándoles acerca de cosas que hagan en clase, cosas que hagan con sus amigos, el tema de las redes y demás, esto es un aliado, es un aliado. Por último, yo únicamente quería compartiros un vídeo que a mí me parece espectacular. Es un vídeo que está hecho compañía de telefonía, con lo cual mi idea no es promocionar para nada la marca, pero el mensaje que ha dado la marca de telefonía con este anuncio creo que va más allá que es en sí el uso, ¿no? Entonces, me pareció increíble, además, la inversión de roles y con esto termino la presentación. Igualmente, después del vídeo, si hay cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario y demás, mi compañero José Luis seguro que lo va a ir pudiendo rescatar y podemos hacer aclaraciones o ir respondiendo a las dudas que tengáis. Por mi parte, ha sido un placer compartiros este rato con vosotros, informaros de esta problemática, ofreceros datos reales de cuál es la situación a nivel mundial de tanto bullying como el ciberbullying, cómo nos afecta, qué consecuencias tiene y, sobre todo, ofreceros un espacio de reflexión de qué es lo que debemos hacer. Con este vídeo os dejo, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Qué tal en el trabajo, papá? Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Vanessa. Creo que ha sido una excelente exposición. En realidad hemos tenido o tenemos actualmente la visita de casi todas las partes de Latinoamérica. Y quisiera hacerte llegar una pregunta de parte de Liliana Díaz, que dice, ¿qué estrategia de prevención han funcionado en el ámbito educativo? ¿Qué estrategias de prevención han funcionado en el ámbito educativo? Las estrategias de prevención que funcionan son las de enseñarles a los alumnos a saber identificar una acción de acoso, tanto de bullying como de ciberbullying, a hacerles conscientes de las consecuencias a largo plazo en un futuro puede llegar a tener la víctima que ha sufrido acoso. ¿Sí? Hablábamos del caso de Joaquín, por ejemplo, el alumno de Galicia, del norte que suicidó, esta niña de 14 años que se había tomado 16 pastillas de diazepam. Bien, pues mostrarles a los alumnos todos esos casos reales de esas consecuencias que han podido derivar de los casos de acoso que han sufrido, eso es una manera de concienciar y de sobre todo hacerles partícipes a ellos para que, de alguna manera tomen conciencia de las consecuencias que puede haber en una víctima cuando sufre acoso, ya sea acoso bullying o ciberbullying. Pero sobre todo lo que funciona en las escuelas es eso, o sea, es ese vuelco de con los alumnos de hacer dinámicas, talleres, prácticas, dedicarles tiempo y espacio a hablar de todas estas problemáticas, de enseñar bien a diferenciar entre bullying, ciberbullying y los tipos de ciberacoso que pueden haber, pero sobre todo el hacerles ver las consecuencias que puede haber en una víctima y qué cosas ellos pudieran hacer desde las diferentes posiciones de grupo observador o víctima a modo de poder dar la alerta de que están sufriendo o conocen de un caso de acoso. Esto es lo que actualmente está funcionando en las escuelas. También os diré que al menos en España, en la mayoría de comunidades se han activado protocolos de actuación. Es decir, es la administración la que se ha encargado junto con la comunidad educativa y diferentes asociaciones, de elaborar protocolos de actuación que se activan en el caso de que se confirme que en alguno de los centros que pertenecen a esa comunidad hay un caso de acoso. A partir de ahí se activa todo un protocolo que intervienen tanto en la comunidad educativa, en lo que son alumnos, víctima, acosador, grupo observador, pero también paralelamente con lo que es la administración y las familias. Gracias, Vanessa. La siguiente pregunta, Joe del Carpio consulta, ¿cómo se debe intervenir con el abusador, considerando que los ciclos de violencia no se rompen de la víctima, sino del victimario? Bien, con el abusador, ¿cómo se tiene que venir? Obviamente, dependiendo también de la intensidad del acoso y de las consecuencias que haya tenido el acoso y de la edad que tenga el acosador. Es que esto depende de muchísimos factores y no se puede generalizar en ningún caso, porque cada caso es particular, ¿sí? Señalarlo con el dedo no sirve de nada. Ridiculizarlo delante del grupo no sirve de nada. Lo que está comprobado es que si al acosador se le hace todo un ejercicio de concienciación, hablo de un acosador que no tenga ya un perfil con un trastorno psicológico, con unos antecedentes de violencia doméstica en la familia, o sea, hablo de un acosador a nivel general, sin entrar tampoco en indicadores muy concretos, lo que está comprobado es que si con esa persona junto con el grupo observador, porque nunca se le ha de aislar, sino siempre con el grupo observador, se le hace todo ese ejercicio de concienciación, se obtienen resultados positivos. Se obtienen resultados positivos. Hay muchísimas dinámicas, ejercicios prácticos que se pueden hacer para inhibir ese rol entre víctima y acosador, y eso, por ejemplo, también funciona. Pero sobre todo eso, a nivel de clase. Luego ya entraríamos a qué funciona con el acosador, con el abusador más. Si hablamos de un acosador que ya está rozando los límites de la mayoría de edad, si estamos hablando de un acosador que a la víctima le ha llevado a cometer un acto de suicidio, o sea, ahí ya entraríamos con otra serie de actuaciones que se hacen ya por parte de la administración y a nivel penal y judicial.
¿sí? Entonces, ahí no entro. Pero si hablamos del ambiente, si hablamos de la comunidad educativa, realmente lo que nos ayuda, lo que está sirviendo y lo que parece ser efectivo es todo ese trabajo de concienciación con el acosador, grupo observador, inclusive utilizando esas dinámicas del cambio de rol, ¿no? Gracias, Vanessa. Una pregunta de Mario Elorza Flores. ¿Qué hay del bullying de los alumnos a los profesores, especialmente en las clases online? Sí, y esto desgraciadamente ahora con la pandemia parece ser que se ha agravado, ¿no? Y a los profesores en muchos casos se le ha juntado con otra situación, y es que muchos no estaban preparados para este manejo online de las clases. Y, bueno, eso también hace que una persona se sienta mal porque ve que no responde como realmente quizás se espera o debe, ¿no? Si a esto se le suma, pues, la crispación general que hay por la situación actual con la pandemia, con que queremos hacer cosas y no podemos, con que queremos ir a clase y no nos dejan, con que queremos ver a los compañeros y no se ha dado ese acoso a los profesores. El acoso entre iguales, hablamos entre uno y otro alumno, así como el acoso a los profesores, esto ha sucedido siempre. No es algo nuevo de ahora. Lo que pasa es que ahora conocemos más casos porque, bueno, como hay todo esto de internet, de las redes y tal, pues las noticias van que vuelan, ¿no? Entonces, enseguida nos enteramos, pues, que en tal sitio ha pasado esto, que en tal sitio ha habido una situación de acoso, que en tal sitio ha habido un suicidio porque ese alumno tenía una situación de acoso durante un tiempo, pues igual que los profesores, o sea, siempre ha existido ese acoso también a los profesores, ¿no? Es verdad que con el paso del tiempo y sobre todo en la última era digital, con ese uso desmedido de las redes, del internet, de los videojuegos, y sobre todo que mediante esos medios se ha aumentado ese abuso de la violencia, parece como que se normaliza, ¿no? También hablamos de personas que normalmente ya en su entorno familiar, esas conductas violentas parece ser que es lo normal. Responder de manera violenta, lo normal. Por lo tanto, es muy normal que luego esa persona también lo extrapole a el ambiente de clase y eso lo lleve contra el profesor. ¿Sí? Entonces, esto ha existido siempre. Pero en este caso hablamos de bullying, ciberbullying, no de el acoso a profesores. Por eso sería otro tema y nos daría para otra webinar. Pero, de nuevo, y como en cualquier otro caso de acoso, si hay un profesor que está sufriendo acoso, que lo cuente, que lo diga, que se apoye en algún compañero, que vaya y se dirija a la dirección del centro, que consulte en su propio país qué protocolos, qué guías de ayuda, qué estrategias, qué herramientas tiene para pedir esa ayuda y para que se ofrezca esa ayuda a modo de afrontar y saber superar esa situación de acoso que está sufriendo. Lo que digo siempre en todos los casos, sea el que sufre el acoso, es que lo diga, que lo hable, que lo cuente. Gracias, Vanessa. Catalina Duarte Soto consulta, ¿cómo se enfrentan las estrategias de prevención para el bullying y el ciberbullying en estudiantes con discapacidad? A ver, la discapacidad es uno de los factores de riesgo que en muchos casos pues es la diana que explotar pues esa conducta de acoso, ¿no? Por parte de otro compañero. Entonces, con alumnos con discapacidad, primero, claro, discapacidad, hay muchos tipos de discapacidad, entonces tampoco podemos generalizar. Hay programas de prevención que en este caso no hacen diferenciación de si el alumno que es víctima tiene algún tipo de discapacidad o no. Lo que sí se le ofrece es un plus de ayuda, aparte de lo que actualmente ya tenemos, los protocolos, las guías, administración, comunidad educativa, familias, centro, todo. Aparte a esa persona que sufre esa discapacidad, obviamente, sí se le ofrece una ayuda, un plus extra por la situación concreta que persona sufre, vive y realmente tiene, ¿no? Pero
en los protocolos, al menos a España, que es de lo que tengo conocimiento, no hay una diferenciación de crear un programa de prevención o intervención haciendo diferenciación de si la víctima sufre algún tipo de discapacidad, algún tipo de trastorno y demás, de aquellos alumnos que no sufren. No hay ninguna diferenciación. Lo que sí os digo es que esa discapacidad muchas veces es la diana que hace que salte esa cota de acoso por parte del acosador a la víctima. Gracias, Vanessa. Daniela Delgado, gracias por su aporte, doctora Vanessa. ¿Cuál es la mejor manera de hacer concienciar a las instituciones educativas de implementar estrategias que ayuden a combatir el bullying y el ciberbullying? Bueno, lo mejor es darles a conocer los datos, los números que actualmente tenemos a nivel global, mundialmente hablando, con este estudio último de la UNESCO que os presentaba de 2019, en el que participaron 144 países de todos los continentes del mundo. Hacerles además pensar que la comunidad educativa, como decía, juntamente con las familias, son los dos agentes socializadores principales que tiene un menor. Entonces, de ellos, igual que de las familias, depende que ese menor desarrolle una inteligencia emocional, una empatía, un sentido de responsabilidad con sus iguales. ¿Sí? Entonces, realmente con esas escuelas, darles los números actuales que hay, mostrarles las consecuencias con números actuales de esos casos de acoso que están habiendo y realmente, sobre todo con ellos, trabajar en esa incidencia que tienen en el desarrollo, en el aprendizaje, en el crecimiento de los alumnos como uno de los principales agentes de asociación que tienen, creo que son las tres armas más potentes que podemos presentarles comunidad educativa a modo de involucrarlos y que realmente sean unos partícipes activos en esas estrategias de prevención e intervención ante estos casos de bullying y ciberbullying. Sucede que muchas veces los centros miran para otro lado o inclusive por miedo a que esos centros no ganen mala fama, no se hable mal de ellos y que gente del entorno empiece a pensar de no llevar a ese centro al hijo, pues muchos centros no activan un protocolo por miedo, no dan la señal de alarma o no lo ponen en conocimiento de las autoridades ese caso de acoso y al final las consecuencias son mucho peores. Si incidimos en esto con la comunidad educativa, realmente a los centros les mostramos esto, de alguna manera creo y pienso y realmente tengo ese deseo de que con el tiempo esto cambiará. Pero es como lo del grupo observador, o sea, al final hablamos, la responsabilidad es de todos, de quien comete el acto de acoso como del que lo presencia, ¿sí? Porque lo permite, porque no hace nada. Entonces, ahí entra la comunidad educativa. Profesores que a lo mejor saben que está habiendo algún caso así y tampoco hablan. No llaman al padre de la víctima o al padre del acosador para poner en conocimiento esto. No lo ponen en conocimiento de la dirección del centro. No buscan qué estrategias tienen poder trabajar eso para ayudar a que esa situación de acoso termine. Pero si mostramos las consecuencias que puede llevar eso, si no lo hablamos, si no intervenimos, si no trabajamos, yo creo que esa es la clave con la comunidad educativa. Tanto centros como familias. Gracias, Vanessa. En realidad con esta pregunta has contestado varias consultas. Una más o un par más antes de terminar. Dice, ¿qué hacer cuando el acoso es aprobado y promovido por el mismo docente? Sí, mira, aquí ponemos el ejemplo del caso de Iñaki. Iñaki decía que todo esto empezaba porque él era muy alto, era un niño de 11 años, pero muy, muy alto y que en comparación con el resto de los niños, pues claro, llamaba mucho la atención porque sobresalía, ¿no? ¿Qué pasó? Que la interpretación
que le dio una maestra en un momento dado en un centro, obviamente hablamos muchos años atrás, con lo cual no había todo este conocimiento que hay a día de hoy, mucho menos todas estas herramientas y estrategias que a día de hoy contamos para poder luchar con esta lacra, pero a raíz de un comentario de una maestra que tuve aquí, de que parecía retrasado, Jacobo el más bobo y demás, pues aparte ahí empezó ese calvario para Iñaki, ¿no? Igual que decía que a los maestros, sobre todo, trabajar en esa concienciación con los alumnos, trabajar con ellos talleres, dinámicas, y para concienciarlos, fijaos que también os decía, no ridiculizar, pero ni a la víctima ni al acosador, no hay que señalarlos. A la víctima no hay que señalarle a modo de agravar más la situación de acoso, es decir, si ya además ve el grupo o el acosador que hay un profesor que ya está sabiendo que hay una situación de acoso, que ya tienen en vista a la víctima, que tal y que cual y como de alguna manera lo van a proteger, eso puede agravar más la situación de acoso. Pero si por el contrario nos vamos a señalar al acosador como el monstruo, el verdugo, el único responsable y demás, no, tampoco nos lleva a ningún lado, porque el acosador no actúa solo. Lo repito de nuevo, el acosador actúa porque se le permite, porque se le anima, porque se le refuerza, porque hay todo un grupo de clave que o bien participa también en ese acoso de manera activa, aplaudiendo, reforzando la conducta del acosador con gestos de aprobación, de venga, venga, dale, dale, más, más, más fuerte, tal. O, por ejemplo, porque son los que están en la puerta de la clase para estar ahí viendo si cerca alguien o no para avisar al acosador de que pare de hacerle el acoso a la víctima, ¿no? Entonces, lo que os decía, no se trata de ridiculizar ni señalar a nadie. Porque lo que hay que trabajar es que toda la comunidad educativa, familia, centro, alumnos, tanto víctima, acosador como observadores, somos responsables de que esto pase. El centro porque quizás pueden para otro lado o por miedo de que el centro pierda matrículas en un futuro si se enteran de que ahí ha habido alguna situación de acoso. Las familias, pues porque quizás no nos involucramos lo suficientemente con nuestros hijos para saber si les pasa algo, si no, si han recibido algún tipo de amenaza, si le hacen algo en el centro, no. Y los alumnos, porque la víctima no habla, porque el grupo observador no dice nada y lo permite, y porque el acosador, como está viendo que su conducta se refuerce, él sigue. Así que todos somos responsables. No señalemos al acosador solo. Porque más, como decía, muchas veces los acosadores vienen unos factores de riesgo en la mochila. Personas que a lo mejor se han criado en un entorno de violencia en casa. Violencia doméstica entre el padre y la madre. Y por lo tanto, este niño ha crecido pensando que esas conductas violentas es lo normal. Niños que se les permite, por ejemplo, tener un uso continuado de videojuegos con bastante contenido violento, que obviamente al final eso se nos queda aquí metido. Y esa persona lo que aprende es que esas conductas violentas es lo normal. Y me lo llevo también al cole. ¿Sí? Entonces, no señalemos al acosador solo. Intentemos verlo como que toda la comunidad somos responsables. Y que quizás ese acosador viene con una mochila detrás y con esto aclarar que no los excuso. Yo a mis acosadores no los excuso. Yo no excuso a personas pensando de, ay no, quizás a lo mejor alguno en casa tenía problemas, sus padres estaban separando. O, ah no, mira, es que a lo mejor, claro, se ha criado como en un ambiente violento y por lo tanto lo más normal era pues responder así. No. Pero yo sé y soy consciente de que ellos actuaban porque había todo un grupo de clase que aun sabiendo que a mí me ponían chinchetas, me ponían pegamento, me cortaban el pelo con tijeras, me han llegado a tirar chicles en el pelo, había todo un grupo de clase que nunca dijo nada. Nunca habló con nadie para decir, a Vanessa le están haciendo esto. ¿Sí? Entonces, no señalemos al acosador. Pensemos que todos tenemos una parcelita de responsabilidad en esto y por tanto forma parte de todos esa parte de responsabilidad de poder cambiarlo. Vanessa, una última pregunta. Rosita Vega desde Chile. ¿Y qué pasa con los padres de niños agredidos?
Hay investigación sobre cómo ellos enfrentan el problema, cómo su salud también se ve afectada. Sí, normalmente estos padres, al igual que las víctimas, tienen problemas a nivel psicológico graves. O sea, no es solamente conductas autolíticas o conductas suicidas o inclusive el suicidio. Padres que están viendo cuando ya son conocedores porque ha pasado alguna situación muy grave que ya ha dado la alarma de que su hijo, y a partir de ahí es cuando empiezan a conocer toda la historia de acoso que ha sufrido el hijo, realmente son padres que lo pasan fatal. Fatal porque se echa culpa de pensar de que no han estado ahí lo suficiente con sus hijos. Padres que sean impotentes de que no pueden ayudar a su hijo. Los padres no nos podemos plantar en el aula con un escudo y una lanza como los protectores de nuestros hijos para que no les pasen nada. Todo lo contrario, tenemos que trabajar con ellos de que nuestros hijos se vuelvan autónomos y personas responsables con ética y con moral suficiente para no hacer ese tipo de conductas. Entonces, tanto los padres como las víctimas realmente tienen y padecen problemas a nivel psicológico complejos y graves, o sea, insomnio, depresión, y ya no entro a hablar de aquellos padres que han perdido a un hijo por motivo de haber estado sufriendo acoso. Y hay un montón de vídeos en la red que podéis encontrar, y os animo a que busquéis entrevistas que se han hecho a padres de cuyos hijos desgraciadamente han fallecido porque se han suicidado porque ya no soportaban más la situación de acoso. Esos padres, aunque hayan pasado 8, 9, 14 años, tienen una pena tremenda. Viven en un mundo de depresión continuo, por lo que os decía, por la impotencia de no haberse enterado antes y poder haber hecho algo que hubiera cambiado la situación. Y potencia porque lo pusieron en conocimiento de la administración, del centro y demás, y vieron que ellos no habían hecho nada. Por lo tanto, claro, ellos ya no tenían más herramientas de cómo actuar. Padres que, desgraciadamente, pues bueno, sí veían algo extraño en el hijo, no sé, más callado, más triste, sin ganas de ir al cole, inclusive algún día con alguna magulladura o con alguna marca y demás, pero como quitándole o restándole importancia de, pero estas son cosas de niños, no te preocupes, ya pasará, ya lo dejarán. Cuando realmente la situación era mucho más grave de lo que pensaba ese padre o esa madre, ¿no? Entonces, nos encontramos en muchos casos en que los padres sufren muchísimo y tienen trastornos psicológicos graves, ya te digo, de depresión, de ansiedad, de estrés, porque cuando son conocedores del sufrimiento que han pasado sus hijos, o inclusive padres que son conocedores que son sus hijos los agresores, que también los hay, realmente son padres que lo pasan mal, lo pasan muy mal, porque hablamos de padres que en este caso no es que en casa hayan tenido ninguna conducta violenta, no son familias desestructuradas, no son familias en las que haya habido violencia doméstica, sino familias normales. Y bueno, ser conocedor de que tu hijo ha estado acosando a otro hasta el punto de que ese se ha querido suicidar, esto también deja muy tocado a los padres de los agresores, ¿eh? También os lo digo. Entonces, realmente las consecuencias son graves y muy duraderas en el tiempo. O sea, son cosas que no se resuelven en un año, ni en dos, ni en tres, sino que todo la ayuda, el apoyo psicológico que se le da a estas familias es continuado en el tiempo. Bueno, Vanessa, a nombre de toda la cantidad de comentarios que tenemos en la web, darte las gracias a razón de todos ellos también por esta exposición tan clara del tema. A todas las personas que han asistido a este webinar, queremos agradecer su participación y en unos días van a recibir un breve cuestionario para evaluar el webinar. Les recordamos que si tienen interés en ampliar su información en esta área, pueden acceder al enlace que aparecerá en el chat y que dejaremos la descripción del video, en el que encontrarán más información sobre los diferentes programas que promueve FUNIVER y sobre nuestro programa de becas. Además, si lo prefieren, pueden contactar cualquiera de estas sedes por este enlace, www.funiver.org/quienesomos/nuestras
Cedes. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y que tengan un excelente mañana, tarde o noche. Gracias. Chao. Adiós. Gracias a todos. Ha sido un placer.